Hace no mucho tiempo estaba con mi familia en mi casa y le comento por decimaquinta vez en lo que va del año a mi vieja, todo esto casi llorando, que me dolía la cabeza y que creía que iba a tener un ACV. Sí, así como se los digo, Todo esto debido a que yo con el teléfono buscaba en Google. Dolor de cabeza. Claro, el resultado es el peor. Así que como consejo, nunca busquen síntomas en internet porque es lo peor que pueden hacer. Mi vieja repodría de que le cuente estas cosas, me dijo tres cosas. La primera, que era un boludo, que no puede ser que piense estas boludeces. La segunda, que era un hipocondríaco, que para el que no lo sabe, es la obsesión con la idea de tener una enfermedad grave no diagnosticada. Y la tercera, que le dé importancia a las cosas que realmente importan y no a boludeces como estas. La conclusión es que todo esto me lo generé yo. Pero no vamos a hablar de esto. Podría seguir contándoles mil anécdotas de estas cosas. Vamos a hablar de una conexión que logré hacer entre mis falsas enfermedades y la vida. Muchas veces la mente crea problemas o situaciones que no existen y nosotros nos preocupamos excesivamente por eso. Pero muchas veces somos nosotros quienes armamos estas situaciones o exageramos más de lo debido y chau, nos mata. Levante la mano quien de acá alguna vez se hizo problema por alguna boludez. Son muchos. Yo también voy a levantar la mano porque me vive pasando. Claro, al principio nos queremos matar, se nos cae el mundo arriba, pero después se nos pasa. Pero me di cuenta de algo. Me di cuenta de lo que pasa en el lapso de este momento en el que estamos mal. Se pierden cosas, se pierden momentos, aunque no lo crean. Desde estar con nuestro abuelo, con nuestra abuela, un tío, un tía. Porque nuestro cuerpo está acá, nuestra mente está allá. Todo porque nos armamos la película y creemos que va a pasar algo que encima es diferente a lo que termina pasando. Antes de venir acá, yo creía que me iba a subir ahí, en ir caminando este círculo rojo, me iba a parar, me iba a quedar mudo. Que todos ustedes iban a pensar que el que está acá parado era un boludo. Que no para de decir boludeces. O que no me iba a animar a dar la charla. Y les digo la verdad, estoy recagado. ¡Recagado! Pero lo importante es que yo esté disfrutando este momento, acá, con todos ustedes, porque es algo único. Les propongo algo. Les propongo que dejen de hacerse esas situaciones, de pensar esas cosas. Nosotros somos quienes las inventamos, por lo tanto, nosotros somos quienes podemos sacarlas. Así como yo que creía que me iba a morir por algo que me dijo Google, me lo dijo Google. Ustedes pueden superar estas cosas. ¿Cómo? Identificando que es algo que viene de nosotros y sabiendo que nosotros somos el resultado del mismo. No es una solución, sino que es un consejo. No armemos la película, ni inventemos cosas que no hay. No, supongamos. Porque al final se pueden perder más cosas de las que se imaginan que se pierden. Muchas gracias.
¡Bravo! Estabas cagado, ¿eh? Te puedes ir. ¿Te querés quedar un rato más, Tincho, acá? Ya está, suficiente, ¿no?